A nosotros el tema que nos tocó representar fue la escala, el hombre, el edificio y la obra artística y cómo se relacionaban entre sí. Entonces, en un principio pensamos que quizás una perspectiva que representase también un poco el entorno, ¿no? Cómo se llegaba a través del campus y tal, sería la mejor forma de representarlo. Después de estar estudiando cómo era la planta, cómo era la distribución, cómo quizás estarían dispuestas las exposiciones, decidimos que no, que lo que creíamos que deberíamos hacer sería una sección. Manejamos la opción de hacer una sección fugada y nos acabamos inclinando por una sección hecha por diferentes planos, de manera que cortase uno de los posibles recorridos que haría una persona al entrar al museo. De esta manera corta la plaza que conduce hasta la llegada, hasta el vestíbulo de entrada, después el pasillo y acaba en una de las salas principales. Según nuestro tema nos dimos cuenta de que los diferentes espacios se relacionan de manera especial con la escala en cada tramo, por eso están divididos y empieza con la plaza, un espacio amplio y abierto donde se puede ver al final el propio museo, ¿no? Uno de los volúmenes del museo que da una idea del tamaño que este tiene. Esta conduce al vestíbulo de entrada, al cubículo, que como se puede ver respecto al conjunto es bastante más pequeño, lo cual posibilita que tú al atravesarlo dirigiéndote al pasillo tengas una sensación de abrirte a un espacio mucho más amplio y mucho más grande de lo que probablemente en realidad sea. Luego el pasillo, como se ve a lo largo de toda la lámina, tiene una escala longitudinal, te evoca o te conduce de alguna manera a la sala. La obra artística se relaciona de manera especial con los espacios en cada tramo según su escala. Por eso decidimos que introducir estas fotografías que forman parte de una de las exposiciones de fotografías que estará disponible en el museo en el pasillo, ya que es algo más repetitivo y más dinámico que las grandes obras, ¿no? que tendrían su lugar en la sala. En todo momento esto está comparado con el tamaño de la persona, por eso hemos introducido toda esta ambientación de personas a lo largo de toda la lámina, que no solo dan una idea del tamaño, sino que representan un poco esa confluencia y esa relación que se crearía entre la obra, la persona y el espacio. Después pensamos que una vez que teníamos esto en mente, cómo representarlo, creímos que la mejor forma sería ambientar solo la franja que está en tonos naranjas y el resto, como se ve, está muy poco ambientado, apenas está pintado, porque este es precisamente el corazón de la sección donde creemos que va a confluir toda esa relación que he hablado antes entre la persona, el espacio y la obra. Y finalmente elegimos estos tonos naranjas que quizás sean un poco llamativos, pero pensamos que sería la mejor forma, ¿no?, de representar como esa calidez que creemos que habrá cuando se produzcan estas relaciones. Y eso es un poco la idea, ¿no?, lo que quisimos hacer.